En la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo trabajamos por un turismo sostenible y de calidad. Lanzamos el impulso al turismo comunitario, donde fueron seleccionadas 53 iniciativas de todo el país. Creamos las becas para el programa Colegios Amigos del Turismo. 93 estudiantes egresados pertenecientes a 14 departamentos, incluyó la capital del país, están cursando estudios superiores en turismo. Los programas de capacitación en inglés han beneficiado a más de 7.000 prestadores de servicios turísticos desde el 2016 en 26 departamentos de Colombia. 27.574 prestadores de servicios turísticos implementaron la norma técnica sectorial de turismo sostenible correspondiente a su subsector. Logramos abrir los cursos de homologación en guianza turística en las ciudades de Cali, Medellín, Manizales, Ibagué y Bogotá con un total de 162 cupos. Creamos el programa de impulso al turismo comunitario, donde cada vez más comunidades en nuestro país se van a beneficiar del turismo como una alternativa para su desarrollo y su conservación. Diseñamos e implementamos 12 corredores turísticos compuestos por 280 municipios para articular la cadena de valor del turismo por su desarrollo sostenible. Contamos con 150 rutas turísticas seguras que incentivan el turismo doméstico y están alineadas con los corredores turísticos. Pasamos de tener 3 destinos turísticos certificados como sostenibles a tener 8. Adicionalmente, a la fecha contamos con 13 destinos turísticos que están implementando la norma de turismo sostenible. Pasamos de tener 613 policías en el año 2016 a 1.005 policías en el año 2017. A marzo del 2018 contaremos con 1.500 policías al servicio de turistas y prestadores de servicios turísticos. Iniciamos el proyecto piloto para galardonar a 12 de nuestras playas en la certificación internacional Bandera Azul. Contamos con 2 nuevas playas turísticas certificadas de sostenibilidad. Estas son La Piscina y La Piscinita en el Parque Nacional Natural Tayrona. Desde el Consejo Superior de Turismo coordinamos las acciones e iniciativas del Gobierno Nacional que fortalecen la política turística para ser más responsables. 21 acciones fueron definidas como prioritarias con el fin de buscar aumentar la competitividad, la infraestructura y la promoción de los destinos turísticos. Corredores turísticos han articulado los esfuerzos nacionales, departamentales y municipales en materia de turismo, que permiten desarrollar tareas en conjunto para promover un turismo responsable, seguro y de calidad, capaz de generar oportunidades de negocio para nuevas empresas en ciudades y municipios. Ya son más de 20 alianzas que tenemos con 20 diferentes naciones alrededor del mundo. Asimismo, Colombia participa como presidente interino del Comité de Turismo y Sostenibilidad de la Organización Mundial del Turismo. Y participamos de manera activa en otros grupos de trabajo en escenarios como la Asociación de Estados del Caribe y la Alianza del Pacífico, entre otros. Así estamos contribuyendo para alcanzar los ODS.